Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Duso Dragons. Y bueno, chicos, acaban de anunciar, bueno, esta noche, han anunciado que va a llegar, o sea, próximamente va a llegar la actualización buena, la, una actualización grande. Después de haber lanzado el juego pues, en, en septiembre, ¿no? Como ya sabemos todos. Bueno, han pasado dos meses desde que lanzamos la versión completa de Duso Dragons, os ricos. Y agradecemos vuestro continuo apoyo en este viaje. Estamos sentados en compartir con vosotros una gran noticia. A finales de noviembre. Hostia, bueno, finales de noviembre. Lanzamos nuestra primera gran actualización. Gracias a todos por esos comentarios y consejos que nos habéis proporcionado. Hemos trabajado duro para introducir varias mejoras. Optimizaciones y correcciones basadas en sus comentarios. O sea, que tenéis un adelanto por lo que está por llegar. O sea, la vamos a tener básicamente dentro de dos tres semanas, seguramente, ¿vale? Bueno, eh, me mete en el enlace que han puesto ellos ahí, ¿vale? Y aquí dice: Hola a todos, supervivientes. Han pasado dos meses. Bueno, esto es todo lo mismo, ¿vale? A finales de noviembre, en final de nuestra primera autorización. Importante, gracias a todos los valiosos comentarios. Nuevas no caer estadísticas. Escudero de no, de combate. Ojo, ¿eh? Que a lo mejor aquí yo creo que esto va a ser que nuestros escuderos podemos elegir uno para llevarlo de, en combate. Aparte el dragón, ¿no? Supongo. Fondo de crecimiento. Modo. Fondo de crecimiento supongo que será. Eh, podemos llegar, el máximo nivel ahora mismo es nivel 70, a lo mejor podremos llegar a nivel 80, 75, por ahí. ¿vale? supongo que será eso. Modo fortaleza. Esto no sé lo que es. Y bueno, esto, es, esto yo creo que tiene que ver con nuestra base. Pero. Con nuestra base por una cosa que he leído más abajo, ¿vale? Registro de fortaleza atacada. Por esto mismo, ¿ves? Yo creo que ahora nuestros muros. Cuando vengan las oleadas que no vienen cada día, que ellas, tú sabes que si te quedas dentro de la base, empiezas a atacar con el arco. Eh, nuestras estructuras no reciben daño. Pues yo creo que así, ¿vale? Mapa de búsqueda de tesoro. Esto es un, un nuevo mapa de, que van a meter. Sistema de salida de títulos. Esto yo creo que tiene que ver con los escuderos, ¿vale? Construcción rápida. Eso no sé lo que es, ¿vale? Castillo de cazador de demonios, nivel 65. Y castillo de cazador de demonios, nivel 65. Pesadilla. Ya sabéis que en, en Last orland ¿vale? O sea, en multijugador de 5 playas, ¿vale? La araña, esa nunca suelta el mapa. Ahora yo creo que sí que la va a poder soltar, ¿vale? Entonces vamos a poder conseguir equipo del dragón, eh, nivel 65, ¿vale? O sea, un nivel más. Y aparte también vamos a poder hacer en modo pesadilla. Eso mola, ¿eh? Esto es para cinco jugadores. ¿eh? Esto de aquí. Brújula espe eh, especializada para el mapa de búsqueda de dragón disponible para acompañar eh, la tienda con diamantes. Bueno. Sturm mapa. Activo con elementos encontrados en la tierra de lava. Uh. Esto mola, eh. Recuperación de compamento con un solo toque. Esto yo creo que tiene que ver. Con la borde. Voy a ver, se, ver si he salido el Vale chicos, esto tiene que ver con lo de arriba, por lo que he dicho, recuperación de campamento con un solo Yo creo que ahora cuando vengan los ataques eh, diarios que nos hacen las sordas, vale pues sí que va a recibir daño en las, las estructuras y no, no la pueden poder romper. Entonces nosotros luego le, le tenemos que dar aquí para que recupera todo. ¿eh? Comerciantes abundantes de campamento. Instantánea del campamento. Funcionamiento de actualización masiva para pisos y paredes. Ah, esto es para actualizar un montón de paredes a la vez. Mola. Deducción por mejorar el edificio base. Preajuste de comida de Squires. Comprar y reciclar a granel, solo para la de mercado. Fondo de aumento de energía. Mola. Fondo de propiedad de campamento. Señor Dragón. Muestra de batalla y mensajero elemental. Obtenidos a través de la temporada de genio táctico. Esto supongo que sean nuevas cosas que van a meter. De eventos y cosas así. ¿eh? Escudero de investigación limitado. Tendrás través, a través de la temporada de genio táctico. Esto no sé lo que es genio táctico. ¿eh? O sea, a lo mejor mola. Caja de equipamiento de escudero de, con, de combate. Lo tenía durante la temporada de genio táctico. Esto va a ser una temporada. Esto va a ser como una temporada mensual. Yo creo que va a ser. Como la que hay, pero a lo mejor una paralela. Puede ser. Intento adicionar de desafío de fortaleza con diamantes después de agotar el límite diario de 5. Desafío de fortaleza. Esto que. Esto que. Esto va a ser una cosa nueva, ¿eh? Que va, yo creo que va a molar eso. El desafío ese. A ver, cambio de dragón. Los jugadores podrán cambiar de dragón fuera de campamentos, campamento, en el estado de dragón. Como listo. Tenga en cuenta que cuando esta, esta función no estará disponible cuando. En los mapas que no se puede llevar dragones, obviamente. Pero vas a poder cambiar. Los dragones dentro del mapa, ¿eh? eso está guapísimo. ¿eh? Aumento de 20 libros nuevos en, en el grupo de oración. O sea, la oración esa que cuesta plata van a meter 20 libros nuevos. O sea, para subir todo, todo nuestro ataque, defensa, vida, ataque, bueno, de todo. ¿no? Aumento de dos artefactos al fondo de la oración de antiguo. Eso son la, con la de oro. Libro de Research Squire. Mapa de actividades de Oasis. Agregar oasis mercante dentro del campamento. O sea, otro, otro mercante, básicamente. Nuevos eventos: ¿vale? evento de tienda misteriosa. Mola. Evento de pase especial. Mola. Evento de registro semanal. Mola. Evento de sprint de ayuda al final de la temporada de Stream Hold. Evento de duplicación de rendimiento de la fortaleza. Esto, la fortaleza. Yo creo, yo creo que tiene buena pinta lo, lo de la fortaleza, eh. Actividad de la botella de la, a la deriva. Eso, no es, eso es, lo que es. Evento de recolección de recursos de la y Evento de gol del de artesano. Mejoras y ajustes. Aumenta el límite de espacio de trabajo de escudero. Reducir el requisito de nivel de sol para edificio de nivel 2 o superior. Acortar duración del evento despertar de Frostland. Ajustar la recompensa de emisiones diarias. Los jugadores pueden obtener sema, eh, Samsara Time Scroll con 100 puntos de actividad. Modificar la regla de reclamos recompensa de pase mensual. Modificar el tiempo... De, eh, bueno, esto son mejoras un poco justas. O ajustar la, la visualización de combate para escribir efectos temporales. Cambiar el coste de resistencia para restablecer tierra. Land, y antes, esto no es lo que es. Mejorar los efectos de mejora de banque, banquete de pescado. Eh, esa esa no, no. El banquete de pescado no recuerdo que quedaba. Pero bueno, será una mejora pequeña. ¿eh? Aumenta el límite de, de nivel de prestigio. Hay ¿Qué nivel será máximo, tío? No lo sé. Ampliar la gama de artículos e con el Black Father Coin. Aumenta el límite para colocar camas de escudero. Uh, vamos a poder colocar más escuderos, ¿eh? Ajustar los requisitos de, de gusto de campamento. Modificar la número de reciclaje de edición de campamento. Ampliar el número de visualizaciones de estante y selección de equipos para equipos a 8. Eliminar el límite de número de veces de intercambio para Count Yard, Ornament, Mercante. Cambiar el mecanismo del bloque de escudo. Agregar monedas de plata antiguas al mapa de Craft vill eh, Village, el mapa de Polka and Place, mapa de Gold Hills y el mapa de Ataque Market. O sea, nos van a dar moneda de plata, pero bueno, la moneda de plata, yo, ya, yo, yo tengo 500. O sea, que de monedas de oro, no me, no me jodas. Que no dé la moneda de plata esas. Habilitar la eliminación manual de plano de huevos y bebés de herido de dragón. Mejorar el diseño de interfaz de la tienda. Modificar la regla de cálculo para tabla de clasificación. Desbloquear la capacidad de colocar cajas de hierro grandes de nivel 7 a 10. Sin necesidad de pisos específicos. Simplificar los requisitos de limpieza de armas de campamento y agregar recompensa de reputación al no finalizar. Ampliar la colocación de tapa de elementos decorativos. Aumentar el límite de apilamentos para decoraciones de paredes de la mochila. Ajuste el límite de compra diaria para Gathering Pack. Ajuste el límite de compra diario de Steel, H y seco eh, con la tienda de diamantes. Ajustar el punto de actividad para completar misiones diarias. Modificar el enfoque para obtener los puntos de fortaleza. Esto es lo nuevo. Ajustar recompensa de misión principal. Ajustar dragón, estar y actualización de los valores. Revisar recompensa a nivel de camino de artesano. Modificar el diseño de esto. Y aumentar el nivel de apilamiento de elementos de original de 30 a 99. Esto si es lo que yo pienso, chicos. A lo mejor en me vez de coger, por ejemplo, cuando tú te vas a farmear árboles. Tú puedes coger 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, ¿vale? Según esto, vamos a poder apilar de de 30 a 99. Esto va muy bien, por ejemplo, cuando tú estás cogiendo mucho hierro o teladaña o, o, o cosas así, ¿vale? Que vas de mapa de, de nivel 4 de madera a mapa de nivel 5 de, de hierro, así, ¿no? O sea, nivel 4 de hierro, mapa de madera, mapa de hierro, mapa de madera. Vas a poder hacerlo muchísimas más veces porque vas a poder apilar... En vez de stacks de 30, vas a poder apilar stacks de 99. Y bueno, estos son correcciones de errores. Y por aquí estaría, chicos, todo lo que van a meter nuevo. Eh, yo lo veo bastante guay, la verdad. Eh, pero bueno, yo esperaba que lo metieran esta semana o la que viene como mucho. Vamos a tener, vamos a tener que esperar... Yo creo que mínimo tres semanas, porque si han dicho finales de, de noviembre, mínimo van a ser tres semanas. Pero bueno, está chulo, está chulo y, y mola. Que la, que ya va, van a meter, supongo que nuevos mapas, eh, nuevos eventos hemos leído por ahí. Van a aumentar el límite de, de nivel, mmm, creo. Eso de límite de nivel creo que es esto de aquí, de, lo que hice al principio. Lo que pasa que. A ver, lo vamos a poner en castellano, o sea, en inglés. No, es que tampoco lo pone... Tampoco pone eso realmente, ¿eh? Eso del límite de nivel. Combat Square, Ground Found, Stronghold Mode, o sea, esto de Stronghold Mode... Creo que va a ser un nuevo nivel de los mapas. Creo, ¿eh? Llámeme loco, ¿eh? No sé. Creo que sí, ¿eh? Pero es que eso del de máximo nivel, viéndolo en inglés, no tiene mucho sentido. A ver, yo espero que sí. Yo, yo espero que sí, chicos. Sinceramente. Espero que sí que metan eso. Porque sería bastante feo, pero bueno. Supongo que sí, porque si van a meter nuevas cosas y nuevos mapas y tal, y tal yo creo que sí, ¿no? Bueno, a menos lo que lo que sabemos, es que van a ver nuevos eh, nuevo mapas de eventos, eh, el Demon Hunting de, de nivel 65 y todo eso, o sea, está bastante guay. Bueno, chicos, dejadme por los comentarios a ver, que, a ver lo que opináis sobre todo esto, a ver si, si me, me sabéis decir bien, bien. Si me equivoco en algún apartado, pues me lo decís decí por los comentarios, ¿vale? Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludito y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao, chao.